publicado ya su informe sobre el índice de precios al consumidor correspondiente a junio. La inflación interanual se ha desacelerado a 4.87%. Doctor, la inflación acumulada lleva 2.19%. Es la más baja de los últimos 3 años al mes de junio, según el informe. ¿Qué análisis puede hacer sobre estos indicadores? Bueno, uno es que vamos a tener una inflación de acuerdo a la meta proyectada en el programa monetario del Banco Central a diciembre, ¿no? Estamos al 2% y aunque los meses de finales del año tienen mayor consumo, pero esta puede andar alcanzando el 4.5. Eso es bueno para la economía porque no hay tanta presión sobre la capacidad de consumo de las personas. Claro, lo lógico es tener la inflación mucho más baja, ¿no? Posible. Pero en un país como Honduras, con una economía tan abierta, que dependemos mucho de los mercados internacionales, casi todo lo importamos, entonces tenemos un alto porcentaje de inflación que no se puede controlar con la política monetaria interna, porque viene del extranjero, solo esa inflación se traduce en precios más altos para los consumidores. Sí reconocer que el gobierno ha tomado algunas medidas que están dando resultados, como el control de los precio de algunos derivados del petróleo, los subsidios, la política monetaria que el Banco Central ha sabido jugar con ella y sabe controlar la liquidez en determinados momentos, sabe cuándo expandirla y cuándo contraerla. Yo creo que eso nos ha dado resultados. Por otro lado, la economía hondureña tiene picos de consumo bien claros. Acabamos de salir de uno ahora del mes de junio. Y sí, lo que hay que tenerle cuidado es que está impactando sobre todo en los alimentos. La inflación se mide con una canasta de bienes de 282 productos, ahí hay de todo, desde los más elementales hasta los menos importantes. Y tener cuidado de que esos bienes que son los necesarios para la dieta alimenticia, para que la familia lleve una vida saludable, no se disparen. Tener algún cuidado con ellos, promover la producción nacional, y eso es una manera que vamos a tener de contrarrestarla. Brevemente, doctor, ¿qué impacto puede tener este control de la inflación en el crecimiento económico? Bueno, se dice, y hay una disyuntiva a veces, que tener una inflación baja puede ser perjudicial porque puede perjudicar el mercado de trabajo, pero nosotros ya estamos acostumbrados a esta inflación y siempre persiste el desempleo. Yo creo que no hay que tener tenerle miedo a esas medidas, que el gobierno tiene que tomar ahora políticas públicas para generar el empleo porque la inflación está controlada. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Henry Rodríguez es el jefe del Departamento de la Universidad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Regreso al estudio.